Encuentro con Jaime Gaviria, que nos visita desde Pereira. Mi nombre es Sergio Aparicio. Vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero. Pero antes de despegar, vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras. Me dices, por favor, nos tienes acá. Voy a chequear que todo está bien conectado. Sí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto. Sí. Muy bien. Vamos a volar. ¿Cómo estás, don Jaime? Muy bien, muy bien. Gracias, mi amor. Gracias. Siempre ventea. Realmente el viento es muy poco, don Jaime. Lo que sí. pasa es que como nosotros vamos en movimiento, pues se siente que hay viento. Como cuando uno va en la bicicleta. Sí. Entonces, así no haya viento, usted genera viento relativo. Yo se lo direcciona de ahí. Sí, de los dos lados. Sí, en este momento como que quiera hacer el videito. Pero si en algún momento... Esto es suave darle dirección. Sí. Yo con el cuerpo lo puedo direccionar. Ahí lo que tengo es en los mandos... Quiero llevar un poquito frenado. Hacia el fondo de la montaña, ahí al fondo, y allá esa linecita blanca, un pedacito de Pereira. Es que ahí está el día muy lindo, despejado, hermoso. ¿Y acá cuál es? Ese ya es Caicedonia, que pertenece al departamento del Valle del Cauca. Si ve que ahí viene bajando un río por ese lado, ahí sí, al lado. Sí. Ese se llama el río Barragán. Y aquí por la derecha viene bajando el río Quindío. Justo ahí enfrente se encuentra. Se encuentra. Y ahí nace el río La Vieja. Ahí nace el río La Vieja. Ahí nace el río La Vieja, justo ahí enfrente. De la unión del río Barragán y del río Quindío. Del río para allá, ya se van estaciones. Dice, feliz día, papá. Feliz día, papá, te amamos, eso está bien. Ah, qué bueno, mi papá, felicitaciones. Muy bueno, muchas gracias. Bien. A ustedes también. Hacer posible este sueño. Muy bien, pa. Ve, y buena cancha y todos tienen en el pueblo. Por una familia tan bonita. Gracias. Buena canchita tiene. Eso sí, eso es un patinódromo. Entonces nosotros utilizamos ese espacio verde para ponerle tres cuando la gente quiere contar un mensaje. Sí, señor. ¿Algún accidente o algo algún día, no? No, señor, realmente desde que uno haga las cosas dentro del parámetro de seguridad, todo tiene por qué salir bien. ¿En el aire cuántos se han llegado a volar? O sea, ¿cuántos parapentes normalmente? Nosotros máximo aquí somos 7. Pero pueden volar varios, realmente aquí no importa. No, son muy grandes. El espacio es grande, sí, señor. Muy grande, mucha finca cafetera, mucha, mucha finca bonita, ¿no? Mucho café, mucho. Estos verde oscuro, por ejemplo, son café. Estos aquí son pantallas de limón y naranja. Estos de acá. Y este arbolito de acá, verde oscuro.